Bienvenidos, amigos de historias tan cercanas y tan desconocidas, a otra edición de este programa, vuestro programa, en el que tratamos de haceros llegar esas cositas tan encantadoras y tan bonitas y alarmantes que tenemos tan cerca y no conoce nadie. Hoy traemos hasta ustedes a una persona que es un gran conocedor de nuestro patrimonio, sobre todo de la Puerta de la Sierra de las Nieves, porque él la ha trabajado mucho en ese ámbito, y él es Francisco Gómez Armada. Bienvenido, Francisco. Hola, buenas tardes. Francisco es arqueólogo, es investigador, es escritor, lleva toda su vida pateando yacimientos, catalogando, conociendo cada pieza, cada ladrillo, y por eso creo que es la persona que les va a dar a ustedes la información más precisa. Francisco, ¿desde cuándo se conoce que hay población en esa zona en la que tú trabajas? La zona de Sierra de las Nieves, pues tiene población desde época prehistórica. Hay yacimientos prehistóricos. Hay yacimientos prehistóricos, hay pinturas también. Hay pinturas. Hay pinturas No en son cueva, conocidos, pinturas de carácter esquemático. no son conocidos. Son conocidas muchas veces más a nivel internacional que a nivel nacional. Ah, Sí. Yo, por ejemplo, el caso de Casa Raonela, pues que tenemos pinturas que aproximadamente tienen unos 6.000 años de antigüedad, que se descubrieron en la década de los años 70 y hubo unas primeras publicaciones en medios extranjeros. Después hubo revisión de los yacimientos, publicaciones ya a nivel nacional, y son, digamos, elementos que a día de hoy se conocen muy poco, y eso que incluso tienen la calificación de bien de interés cultural, aparecen los planes recogidos con esa protección, y sin embargo, pues por distinto, esa información no llega como debería al conjunto de los ciudadanos, tanto las personas que viven en los distintos municipios como fuera del ámbito, digamos, de esos municipios. Entonces, a lo que voy, pues entendemos que desde las administraciones, de todos los sectores implicados en cultura y en patrimonio, deberíamos seguir dando todavía más de lo que se está haciendo precisamente para dar a conocer nuestro rico patrimonio. Están protegidas, o puede llegar cualquiera a verlas. Sí, hay muchas veces la protección viene más porque los yacimientos están en fincas particulares que están valladas, Bueno, que es una carencia que ya. yo también he observado. Hay muchos yacimientos en el campo que no cuentan con una protección, digamos, física adecuada, es decir, un vallado, por ejemplo. Eso no cuesta tanto, porque una vez que se establece, digamos, la superficie que ocupa el yacimiento, se puede vetar y se puede vallar y se establece un primer elemento de protección. ¿Por qué? Porque si no está sujeto precisamente a malas prácticas. Al Mencionamos expolio, el porque expolio. los animales no van a hacer nada, El somos los expolio, humanos. que hoy día parece que la cosa es más controlada, porque hay administraciones, por ejemplo, como el Seprona, que velan que se respete ese patrimonio, pero sin embargo la época de los años 70, 80 fue bastante desastrosa, porque había personas que se dedicaban a patearse todos los yacimientos utilizando detectores y hacían un daño y han hecho un daño terrible. ¿Por qué? Porque en un yacimiento arqueológico, si tú localizas una pieza arqueológica, que tú cuando el aparato te da la señal no sabes lo que te va a encontrar. ¿Qué pasa? Tú haces un boquete, estás alterando la estratigrafía del yacimiento, lo estás rompiendo y precisamente una vez que sacas una pieza fuera de su contexto arqueológico, estamos perdiendo una información preciosa, una información que no podremos recuperar nunca. Nunca, claro. Porque en la pieza, independientemente de su entidad, una moneda, un broche, una fíbula, una simple hebilla de correa, tiene sentido y proporciona información en su contexto preciso. Una vez que estás de ahí, ya no sirve para nada, excepto el valor que pueda tener material, si es que está hecha de algún, digamos, metal Precioso, ¿eh? que sea precioso, pero la inmensa mayoría de las veces no. Entonces, ya te digo, no se es consciente del daño que se ha hecho y que todavía desgraciadamente está haciendo, porque son frecuentes las noticias de que la Guardia Civil
desarticulanda que se dedica pues al expolio sistemático de yacimientos. Contrabando. Ahí también la administración, primero, que a nivel municipal todos los ayuntamientos deberían tener un catálogo actualizado de su patrimonio. Todo. Y no lo tienen todo. Entonces, una vez que se tiene el catálogo, evidentemente las administraciones locales, que tienen unos medios limitados, siempre deben trabajar en colaboración con administraciones superiores, llámese Diputación Provincial, Junta Andalucía, Gobierno Central, pero bueno, por referirme a las más inmediatas, que son Diputación y la Junta Andalucía, de contar con catálogos y establecer unas medidas de protección, pero unas medidas de protección, catálogos que no se queden simplemente en algo teórico. Es decir, si yo parte de fondos los destino a una intervención en patrimonio para dotarme de un catálogo adecuado, evidentemente yo después tengo que tener un seguimiento y debo seguir invirtiendo para que ese patrimonio no solamente se mantenga acciones, digamos, que puedan destruirlo, sino que al mismo tiempo tengo que ampliarlo y enriquecerlo, como pues haciendo prospecciones del terreno, descubriendo nuevos yacimientos, dándolos a conocer y evidentemente habilitando los medios para que esos yacimientos se puedan, los que se puedan desarrollar actividades arqueológicas. ¿Por qué? Porque hay elementos de protección y evidentemente una actividad arqueológica te da una información preciosa que de otra forma tú no tendrías. Pero que además eso va a repercutir en beneficio del municipio. Claro, porque mira, la primera ventaja que tiene una inversión en patrimonio es la creación de empleo. Es decir, nada más empezar, es un beneficio. Hay una creación de empleo. Evidentemente tú tienes que tener técnicos, pues los técnicos existen y están a disposición de donde se les requiera. Y evidentemente también tienes que hacerlo de forma que las personas, los vecinos del municipio puedan intervenir en esas actuaciones de recuperación de patrimonio. Hay una ley que regula eso, que se dé empleo a los vecinos. Eso se puede hacer y de hecho se está haciendo, por ejemplo, en municipios como Cártama, que tiene una política muy efectiva en ese sentido. Yo hablo en, digamos, porque he trabajado allí y el ayuntamiento lo tiene claro y lleva a cabo distintas campañas de excavación y distintas campañas de intervención en patrimonio, intentando con la participación de los vecinos. Y Cártama da trabajo a sus vecinos. Claro. Entonces ya es un beneficio. Hombre, ya es un beneficio que directa e indirectamente afecta mucho, o sea, incide de forma positiva en la economía local. Claro. ¿Más beneficios que tiene esos estudios científicos para la población? Pues el beneficio que tiene para la población precisamente es conocer su propio desarrollo histórico. Nosotros como ciudadanos, nuestra, digamos, sociedad actual, es fruto de la historia. Todo es consecuencia de un proceso histórico. O sea, la forma de nuestras casas, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, de vestir, la configuración del paisaje, los sistemas agrícolas, los productos que cultivamos, nuestra forma de ver las cosas, todo es producto de un desarrollo histórico. Evidentemente, si lo conocemos cada vez mejor, pues al final todos salimos. Se dice muchas veces que en historia, la historia, si no se conoce, se repite. La historia no se repite, o sea, lo que sucede en una época concreta no se vuelve a repetir jamás. Pero sí es cierto que en muchas ocasiones se dan situaciones parecidas o similares, que pueden ser de carácter positivo o de carácter no tan positivo. Por eso, un buen conocimiento de la historia, pero un conocimiento objetivo, carente de prejuicios, pues puede ayudarnos mucho tanto en la situación actual como de cara al futuro. Es el gran beneficio que tiene el conocimiento en real y exacto y objetivo de la historia. Y un pueblo que valora su patrimonio va creciendo como pueblo, es más conocido, es más importante porque conoce sus orígenes y al final va siendo más grande el pueblo. Claro, evidentemente, tú conoces tu pasado, tu historia, la conoces bien, la das a conocer, es decir, o sea, tú te enriqueces como persona, como colectivo, al mismo tiempo enriqueces el territorio en el que vives, es decir, si yo que vivo en Casa Aragonela, por conocer más la historia de mi pueblo, lo vas a difundir. Como yo sé que mi pueblo pues comparte, digamos, una serie de líneas de desarrollo histórico comunes con el resto de los pueblos que integran la mancomunidad, realmente el trabajo que yo desarrollo en mi municipio para conocerlo mejor incide de forma positiva en el conocimiento de precisamente el desarrollo histórico del resto de los municipios que forman parte de la comunidad, porque de alguna forma, o sea, los 9 municipios somos una gran familia. Te hablo de Sierra de las Nieves, como puedo hablarte de la mancomunidad a la que pertenece Cártama, sí, u otros municipios de la provincia de Málaga.
A esos beneficios hay que sumar el turismo cultural. Evidentemente. Nosotros, yo soy partidario de que se mantengan sectores como el turismo de sol y playa. Evidentemente tenemos sol, tenemos que saber aprovecharlo. Pero desde mi formación y desde mi opinión personal, soy partidario y cada vez más de que desde las distintas administraciones, los distintos municipios, o sea, hay que concienciarnos de que hay que plantear también alternativas válidas al turismo de sol y playa. Es decir, yo no estoy hablando de que se sustituya o de que se elimine. Evidentemente no. Nosotros tenemos que contar porque hay personas que efectivamente lo que buscan es el turismo de sol y playa. Pero también, y afortunadamente cada vez más, son las personas que buscan un turismo cultural, un turismo de calidad. O sea, yo quiero conocer, por ejemplo, los municipios del interior, su gastronomía, su desarrollo histórico, su monumentos, digamos, patrimonio arquitectónico y artístico, y eso evidentemente para que conocerlo, pues me lo tienen que saber contar, y evidentemente sabrán contármelo si ya se ha hecho un trabajo previo en cada uno de los municipios para tener un conocimiento preciso de el patrimonio que existe en cada uno de ellos. Y luego, cuando ese turista inglés, alemán, noruego vaya a su tierra, le dirá, pues vete a Cazarabonela, que allí hay un sitio maravilloso. Claro, pues venga, vámonos para allá. Si estamos turismo. Vendiendo un producto. Si un vendedor es buen vendedor, sabe ganarse al cliente. Y si yo sé ganarme al cliente, yo tengo la persona, vuelve. Por un motivo o por otro, esa persona vuelve. Por ejemplo, tenemos el caso de Teba. Pues Teba tiene un hecho histórico muy interesante que se enmarca dentro de lo que es el proceso de lo que nosotros conocemos como Reconquista, en el que un señor que viene de Escocia y va camino de Tierra Santa, imaginaos, estamos en el siglo XIV, porque lleva el corazón del rey que acababa de fallecer y le hizo la promesa de que lo llevaría a Tierra Santa. Resulta que es una de las paradas que hace, está en Teba, y justo su parada en Teba coincide pues con uno de los episodios de guerra de frontera que existía entre los castellanos y los granadinos de los nazaríes de Granada. Era zona fronteriza. Entonces este hombre, que tiene intención de participar, lo que es el, digamos, la cruz, pues se involucra en una acción militar y pierde la vida. Entonces, a partir de ese hecho, que es un hecho histórico documentado, está constatado históricamente, digamos, Teba, pues precisamente lo investigó, lo puso en valor, hizo un hermanamiento pues con Escocia, y anualmente se celebra lo que es el Douglas Day, que se celebra en la primera semana de en el mes de agosto. Sí. Es decir, una serie de actividades que cubren varios días, en lo que Teba pues hace, o sea, vuelve a redescubrir un concreto de su historia y lo da a conocer, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y celebra una fiesta, el día. Sí, y se llena de extranjeros. Sí, una fiesta que dura, o sea, comienza el jueves y dura hasta el domingo. Sí, impresionante. Hay distintas actividades, hay mercados medievales. Todo girando al patrimonio, a la historia. En torno a ese episodio concreto que se desarrolla pues en la primera mitad del siglo XIV. Y se llena el pueblo de un motor económico. Claro. Eso es gestionar bien el patrimonio. Hay una representación en la que participan los vecinos, donde un poco se escenifican los hechos con lo que sucedió en aquella época, y evidentemente una serie de actividades paralelas y complementarias. Claro. Pues que hacen que Teba se sitúe en el mapa. Y Teba, imagínate, un municipio que está alejado de lo que son los circuitos, digamos, turísticos habituales de la costa, y sin embargo es un municipio que se mueve tanto en ese centro pues, como en otros muchos relacionados con su patrimonio. Un buen ejemplo, sí señor. Pero volvemos a la Sierra de las Nieves, que se pueden visitar esas cuevas donde hay algunas pinturas rupestres que nos contamos. Mira, yo te hablo del caso de Cazarabonela. Hace algunos años era más fácil visitarlas que ahora. ¿Por qué? Porque precisamente coincide que estas pinturas están en particular. Esa parcela, pues con el transcurso del tiempo, se ha vallado. Y hoy día es más complicado. Ya sí habría que pedir permiso. Pienso que precisamente por tener declaración de bien de interés cultural, pues evidentemente se tenían que hacer algunas intervenciones específicas. ¿Por qué? Porque pinturas se están perdiendo. Las pinturas, claro, pues por la zona en la que están, por una serie de, digamos, de la misma naturaleza de la roca en la que están y por las circunstancias también climáticas, pues con el tiempo se van perdiendo. Entonces, pues habría que un poco algún sistema de protección. Claro. Alguna hacerlo. Intervención protección. Evidentemente, eso no cuesta tanto y generando empleo. Y resto.
restos de lo que nos gusta tanto de la época romana hay por esa zona tuya que tú trabajas? Restos de época romana, claro que hay. De hecho, la cultura romana, pues precisamente por su desarrollo a lo largo de cientos de años, es la que casi más restos ha dejado. ¿Se pueden ver? ¿Podemos visitar los pueblos y ver algunos restos? Pueden visitar yacimientos, lo que pasa es que se han hecho pocas intervenciones. Es decir, se han hecho, por ejemplo, en Burgos intervenciones en dólmenes, en Alofaina también se han hecho, ya de época prehistórica. Se echan en falta un poco más intervenciones en lo que es arqueología clásica, es decir, sobre todo romana, ¿vale? Y, por ejemplo, en medieval también hay muchos yacimientos de época alto medieval y bajo medieval, y también se echa en falta una mayor intervención. Por ejemplo, un yacimiento muy interesante que está en Alofaina, que es el del Hoyo de los Peñones, porque resulta, seguramente habrá muchas personas que no lo sepan, que en una época en la que existía ya una dominación islámica en la zona, resulta que hay personas que siguen siendo cristianas. Y esto puede parecer, hay gente que se sorprende, o simplemente en aquella época, si tú no querías practicar la religión musulmana, pues simplemente pagabas un impuesto y tú seguías practicando tu culto. Y eso, ese yacimiento está en Alofaina, en el Hoyo de los Peñones. Precisamente son mozárabes, que incluso en otros Málaga hubo mozárabes, hubo cristianos, hasta bien entrado el siglo XI. Es decir, estamos hablando de que 300 años después de la invasión islámica, sigue habiendo zonas de la provincia de Málaga donde sus residentes son cristianos. Entonces, los mozárabes son cristianos que vivían en periodo musulmán. En territorio bajo administración islámica. ¿Y esos son exclusivos de Málaga? Sí, bueno, exclusivos no, de Málaga y del de la península. Ah, vale. Pero claro, había en Málaga sí que hay varios yacimientos arqueológicos de bastante interés. Por ejemplo, pongo el caso de Alofaina, que nos pilla muy cerca, pero en la zona de la Sarquía, pues también hubo zonas donde hubo población cristiana. Sí, está bien entrado el siglo XI. Entonces. Son muy conocidos los yacimientos de Bobastro, los castillejos de Quintana, el Cerro de Santipetri. Se ve que había un núcleo importante. Trataremos ese tema. Sí, sí, sí. Tú, como científico, ¿qué echas de menos para hacer más rico tu pueblo? ¿Crees que las autoridades se involucran en ese querer traer riqueza al pueblo? Falta inversión, a veces no es cuestión de inversión, a veces es cuestión de una pequeña iniciativa. La recuperación y puesta en valor del patrimonio histórico, digamos, debe ser fruto de la actuación de distintos sectores. Es decir, la administración, evidentemente, hay que contar con ella, porque la administración, es la que, digamos, dispone de fondos. También se debe contar con la iniciativa privada, que eso es un tema, por ejemplo, que en países como Francia hace mucho tiempo lo están desarrollando. Y sobre todo, evidentemente, una administración siempre tiene que contar con sus ciudadanos. Yo desde una administración no puedo plantear, digamos, programas o intervenciones que no cuenten con un respaldo por parte de la ciudadanía, que es la que al final, digamos, pues a través de sus impuestos financia pues parte de estos proyectos, ¿no? Entonces, la labor, en este caso, pues tanto de los políticos como de los técnicos como del resto de la sociedad, es crear las condiciones para que todos los sectores puedan trabajar de forma conjunta, precisamente en la búsqueda de un objetivo común, que es la recuperación y puesta en valor de nuestro patrimonio. También en las circunstancias actuales, de que hay ciertos sectores por la coyuntura, que desgraciada coyuntura que todos estamos viviendo, pues precisamente es un momento, digamos, propicio para que nos replanteemos ciertas cosas. Es decir, yo hablo como técnico desde el punto de vista del patrimonio. Hay que invertir más. Tenemos que crear las condiciones precisamente para esa recuperación de nuestro pasado, una recuperación efectiva, que genere frutos. Porque al mismo tiempo, digamos, eso de forma directa e indirecta está creando riqueza. Y evidentemente nosotros tenemos que crear condiciones para que la gente quiera venir a nuestro pues para conocer parte de nuestra historia, nuestro patrimonio, visitar monumentos arqueológicos, conocer nuestra gastronomía, nuestra forma de pensar, nuestras tradiciones. Todo eso al final nos enriquece como ciudadanos y evidentemente también tiene un aspecto positivo pues para la economía local. Todo sume en que invertir en patrimonio es hacer nuestro pueblo más bonito, más rico y más agradable. Sí. Y el patrimonio no es siempre el yacimiento, también puede ser restaurar nuestras calles, mantener ese ambiente andaluz, nuestra gastronomía, nuestras fiestas.
Todo eso es patrimonio. Patrimonio no es solo excavar. No, no, el patrimonio, lo que es un yacimiento arqueológico es parte de nuestro patrimonio. Es parte. Pero evidentemente, como tú bien has mencionado, pues hay que invertir tanto en la restauración, el mantenimiento de un edificio de carácter histórico, que puede ser de carácter civil, de carácter religioso, o de otro tipo, tener otro tipo de carácter. Evidentemente, recuperación y mantenimiento de nuestras tradiciones, porque todos los municipios han elementos de sumo interés que hay que preservar. Claro. Pues ahora te voy a poner un compromiso, ¿eh? Y ahora, como yo sé que tú lo conoces todo a la perfección, todos esos pueblos, quiero que nos diga a todos que, de cada pueblo, que es lo más bonito, no nos podemos perder. Cuando vayamos a ver el pueblo, esto no lo puede perder, una fiesta, un monumento. Hoy a nivel de, mira, a nivel compromiso, de mancomunidad, ¿eh? Es que a nivel de mancomunidad ya he tenido que traer hasta los papeles. Porque mira, la mancomunidad de la Sierra de la Nieve somos 9 municipios. Nueve municipios, digamos, pues que hay una serie de elementos que compartimos, digamos, históricos, en parte similar, pero también es cierto que cada municipio pues tiene sus particularidades. Y en función de esas particularidades, pues el tipo de población que recibió en una época concreta de los acontecimientos concretos, evidentemente, tiene también un patrimonio específico. Yo solamente a nivel de Sierra de la Nieve, si yo, por ejemplo, te mencionara pues fiestas y tradiciones, ya estamos hablando que puede haber 40 y tantas. Sí. Desde el punto de vista gastronómico. Tantas fiestas. Sí, sí que las hay. Y, o sea, te digo, es que hay un repertorio enorme. ¿Y qué te gusta a ti más? A mí es que me gusta todo. Por ejemplo, si te gusta la gastronomía. Cocina mejor la carne. Si vas al Burgo a la sopa de los italianos, o te vas a Monda también, que tienen también algo relacionado con la sopa mondeña. Ajá. Es algo del marco de Sierra de la Nieve. Vámonos a lograr la sopa pelota o a la matanza de Ardales. Sí, en todos los sitios hay cosas, por ejemplo en Casa Aragonela, de hace ya algunos años se viene haciendo lo que es la fiesta del Día del Pipeo, que es el plato emblemático de Casa Aragonela. Es decir, hay una iniciativa pues que muchas veces es privada y otras veces que parte directamente de las instituciones, un producto como el pipeo, que hasta entonces solo se conoce a nivel local o incluso en algunos momentos corría el riesgo de perderse, por simplemente un cambio en los hábitos alimenticios. Pues entonces, sin embargo, se recupera. Primero, se da a conocer entre los propios vecinos, porque había mucha gente que no lo conocía, bien porque ya a nivel, digamos, familiar no se preparara el plato, y sin embargo también lo da a conocer de cara a los visitantes. Y es reciente en Casa Aragonela, que está dando unos frutos bastante positivos. Te hablo de Casa Aragonela, como te hablo de Alozaina, por ejemplo, Alozaina. Alozaina tiene un gran parte de su superficie, pues tiene lo que ha dicho una manzanilla loreña, que es la primera. Seguramente habrá gente que no, digamos, estuviera en este dato. Fue la primera, digamos, aceituna que obtuvo su denominación de origen, aceituna a partir de la milla loreña. Es decir, sí. Alozaina es el municipio que casi por superficie tiene más de este cultivo, pero por ejemplo, pues Alora también tiene una superficie importante, Casa Aragonela también, el Burgo también, la zona de Laurín. O sea, tenemos productos, un producto que se consume, un producto de calidad, pues que gracias precisamente al esfuerzo de muchas personas se puso en valor, se puso en el mercado, pues con su denominación. Porque a la Zaina, a partir de ahí, pues también tiene su día de la aceituna, que digamos se fija en relación con el inicio de la campaña de verdeo, y es un atractivo más que te hace, oye, vamos a llegarnos este fin de semana a la Zaina. Claro. Y a nivel monumento, los que le gusta ir a los pueblos a ver monumentos, ¿qué te impresiona? ¿O mira, qué crees que merece más la pena? Los monumentos, o sea, hay una serie, digamos, de edificios que siempre son emblemáticos en todos los municipios, sobre todo los de carácter religioso, pero necesita que se pongan en valor otro tipo de edificios, por ejemplo, molinos de aceite, molinos harineros, que hay muchos en cada municipio, porque se los hubo. Y evidentemente algunos, desgraciadamente, con el transcurso del tiempo se han perdido o han tenido modificaciones significativas, pero hay otros muchos que se han conservado. Es decir, pues tenemos un tipo, digamos, de edificio que tiene un uso concreto, cosas concretas, y precisamente pues también es un elemento de interés. Entonces, tenemos, por ejemplo, edificios religiosos, casi siempre, casi todos los que la gente quiere ver. También porque son edificios que siguen en uso y los que más se han invertido. Exacto. Sí. Conoquista, por ejemplo, edificios de carácter militar.
sea, ¿cuántas, digamos, fortificaciones y castillos hay en los distintos municipios? Cada municipio tiene un castillo. Si es que a nivel, por ejemplo, nacional, Otra cosa tenemos censados casi 3.000 castillos. que se haya conservado o cómo se han conservado. Pues entonces, precisamente ahí tenemos otra línea de actual Caza Aragonesa. Caza Aragonesa tiene su castillo, en el que se han hecho distintas intervenciones con un enfoque turístico, y hasta ahora nunca se ha hecho una intervención, digamos, que se centre en aspectos, digamos, arqueológicos, pues a falta de que se lleve a cabo. Y tiene una historia muy interesante el castillo de Carbonera, ¿no? Hubo un aparo o algo así. El castillo es muy interesante porque las primeras rezas históricas en documento al castillo son de principios del siglo X, Del siglo del X. siglo, del año No. 920 y algo. Y se enmarcan dentro de las campañas de Abderramán III, pues para recuperar, porque otra cosa que seguramente mencionaba antes el tema de Bobastro, La cola de raya. pues Bobastro se entiende porque precisamente había un señor que era Marín Hafsun, que en un momento dado, pues él quiere tener su propio estado, independiente del de. Entonces, esta situación, digamos, se mantuvo durante más años, o sea, sus hijos la continuaron, pero ya poco a poco pues se fue perdiendo. Pero obviamente durante un periodo que abarca un tiempo cronológico importante, pues precisamente esta zona fue independiente de Córdoba. Se entró en Bobastro, pero evidentemente había una serie de fortalezas que dependían de Bobastro, entre ellas Coronela. Entonces, claro, todo el esfuerzo de Córdoba va precisamente en liberar esta zona para su dominio. Y hasta que al final lo consiguieron. Los Y entonces, por Aderramanes. eso, las primeras referencias en documentos de Caza Aragonesa son precisamente que hay tropas que vienen de Córdoba, toman el control de Álora, desde Álora pasan a Caza Aragonesa, toman el control de Caza Aragonesa, desde Caza Aragonesa a Secur, y menciono Secur porque es una que a día de hoy todavía no se ha localizado sobre el terreno, en la que yo junto con Virgilio Maro estamos investigando en estos momentos. Queremos localizar exactamente dónde estaba esta fortaleza. Fortaleza del siglo X, Decimos, sí, atacada por estamos Abderramán. hablando en año 902 aproximadamente. Y justo cuando toman el control, y de Secur también toman el control de Ardales, ¿vale? Entonces todas estas zonas pues después pasan ya al control efectivo de Córdoba. Otro castillo entero hacia Lozaina, ¿no? También tiene su historia, También tiene poco su historia. conocida. Alozaina tiene su historia también sobre el episodio de María Sagredo. ¿Qué le pasó a María Sagredo? Pues de hecho aparece hasta en el escudo en de el Alozaina. escudo municipal? Exacto. Pues que lo que pasó en Alozaina, justo de. Vamos a remontarnos a la época de Reyes Católicos. En el 1484, Alozaina pasa al control de los Reyes Católicos. Desde esa época, pues toda la población que reside en Alozaina son cristianos, a diferencia de Caza Aragonesa. Varios años después, ya estamos en lo que es el periodo de la rebelión de los moriscos contra Felipe II, ¿vale? Estamos hablando ya del año 1568, la Navidad de 1568, que es cuando se produce el levantamiento de los moriscos del Reino de Granada, pues para entenderlo, abarcaba la actual provincia de Málaga y Almería. Fue el último reducto, digamos, de dominio musulmán en la península. Y entonces, claro, pues los moriscos se levantan y evidentemente pues hay partidas de moriscos que atacan a los Alozaina. Y claro, los castellanos, que ya estamos un poco advertidos, pues se defienden, y ahí se enmarca el episodio de María Sagredo, defendió junto a muchos vecinos a la fortaleza del ataque Ah, qué de parte de curioso. los moriscos sublevados. Con una. Sí, Sí. Interesante muy visitarlo. Además, interesante. está de una forma que se puede hacer de forma de parque público, que se puede llegar Sí, al de hecho se han castillo. hecho también algunas intervenciones en el castillo. O sea, por ejemplo, lo que pasa es que el castillo, precisamente, pues por la zona en la que está, pues con el transcurso del tiempo, un poco como integrar la trama urbana, pasa igual que en el Burgo. La Suele ocurrir. fortaleza del Burgo, pues con el tiempo también integrándose en Suele ocurrir. la trama urbana. El castillo de Álora se vio por lo que era el cementerio. Lo que pasa es que las recientes actuaciones lo han liberado de eso. Y hoy es un monumento. Sí, es un monumento y de mucho interés también. De hecho, una de las fortalezas Es un buen reclamo turístico para muy Álora. buen reclamo turístico.
Gerona tiene. Estos de poblaciones podrían poner en valor sus fortalezas, que serían reclamo turístico también. Sería muy interesante también, por ejemplo, lo de Casa Leonela, pues se debería llevar a cabo una intervención que tanto preserve parte de la estructura, están en mal estado, y al mismo tiempo, digamos, las labores de preservación, o sea, un conocimiento precisamente sobre la evolución del edificio. Comienza a investigar y esto te abre puertas para futuras investigaciones. Claro. Cada conocimiento. Eso, lo ideal sería que los distintos municipios, sobre todo los municipios que tienen estructuras de carácter militar, pues tuvieran, digamos, unos proyectos generales de investigación en relación a eso. Por ejemplo, Teba lo está haciendo. Teba sabe que hace poco, de hecho yo he estado en las excavaciones en el Castillo de la Estrella, y Teba sí que tiene muy claro pues que debe rentabilizar su enorme patrimonio. Tiene un punto muy enfocado a la riqueza que aporta el patrimonio. Claro. Está muy implicado. Eso la administración, bueno, la administración lo tiene muy claro. De Teba, incluso en colaboración, evidentemente, con la asociación. Hay una asociación en Teba, Inscativa, pues que precisamente su objetivo principal es la defensa, recuperación y puesta en valor de su rico patrimonio. Sí, señor. Hay una asociación muy implicada. Muy que implicada, con mucha fuerza, trabajando. Que está haciendo una labor que realmente es meritoria, ¿eh? Luego, porque conozco personalmente, digamos, aparte de las personas que la forma, y también estoy un poco al tanto de lo que se está haciendo y sobre todo de lo que he visto hacer. Y gracias a esa asociación tienen un museo impresionante. Un museo, recomiendo yo que se visite. Modesto, pero impresionante. Un museo muy interesante, porque abarca un desarrollo histórico muy extenso, desde época prehistórica hasta prácticamente la época actual. Es un buen ejemplo de coordinación entre las asociaciones vecinales, culturales y las entidades municipales. Claro, es un ejemplo a seguir. Es un ejemplo a seguir, igual que, por ejemplo, también te pongo el ejemplo de Cártama. Cártama es una asociación de vecinos, pues que precisamente su objetivo es la recuperación del patrimonio. Y evidentemente, pues Cártama también, la administración se ha involucrado en mucho tiempo en la recuperación de ese patrimonio. ¿Qué ha salido nuevo en Cártama que no antes? En Cártama, la campaña, como sabes, finalizó en el mes de la actual campaña 2019-2020. Hay previstas más campañas de excavación. Y Cártama, digamos, pues tiene la gran ventaja de que en un espacio reducido pues se puede ver un desarrollo cronológico que abarca el octavo antes de Cristo hasta el siglo XV después de Cristo. Es decir, hablamos que es un periodo de 2.300 años en el que precisamente podemos ver sobre el terreno pues parte, digamos, del legado cultural de estas civilizaciones. ¿Solo en este pueden ver 2.000 años de historia? Sí, 2.300. ¿2.300 años sí, en un solo solar? En un solar que tiene 1.300 metros cuadrados. Pero eso es muy raro de encontrar, ¿no? Eso es muy difícil de encontrar porque resulta que ha habido una coincidencia. Realmente la zona, la principal zona de excavación, digamos, afecta a lo que en su momento fue el foro, el centro público de la ciudad romana, que tuvo mucha importancia, sobre todo en el siglo I y II después de Cristo. Antes de esa época, pues ya precisamente hay una ocupación en época prehistórica, en época arenal. Después de eso, pues tenemos también, hay una presencia de época ibérica, después púnica. De hecho, gran parte de la estructura que se ve, tanto en la plaza como un sistema, digamos, de murallas de mica del siglo III antes de Cristo. O sea, es casi coincidente su final, digamos, como la Segunda Guerra Púnica, que es un acontecimiento. ¿De qué fecha, más o menos? Estamos hablando del siglo III antes de Cristo, esa estructura, las principales estructuras conservadas. Esta muralla que hemos visto, las partes sí, de Cristo. Del siglo III. Tercero antes de Cristo. Antes de Cristo. Guerra Ibera. Sí, las guerras púnicas son un acontecimiento, digamos, fundamental para el desarrollo histórico del Mediterráneo. ¿Por qué? Porque hicieron que Roma, que era hasta entonces una ciudad más pequeñita, que controlaba pocos territorios, pues en el periodo de unos 50 años pasó a convertirse en una superpotencia. O sea, la única superpotencia existente en el mundo mediterráneo durante cientos de años. Y fue precisamente que salió victoriosa de ese acontecimiento decisivo que fue el enfrentamiento con Cartago. O sea, las guerras púnicas son el enfrentamiento entre dos ciudades, Roma y Cartago. Roma domina gran parte de la península italiana, se
encuentra en el norte de África y es un emporio comercial que tenía ramificaciones que llegaban hasta España. Y sin embargo, claro, pues por una cuestión de política, o sea, no podían coexistir dos superpotencias en el espacio claro. marítimo del Mediterráneo. Una rivalidad. El enfrentamiento era inevitable claro. y salió victorioso, pero por una cuestión de constancia. O sea, Roma fue constante y sin embargo, Aníbal, que es el personaje, digamos, principal y emblemático de la Segunda Guerra Púnica, fue un buen estratega que ganó muchas batallas, pero al final no consiguió ganar la guerra. Los romanos perdieron muchas batallas, pero al final ganaron la guerra. Y a partir de esa victoria, Roma ya se consolida como potencia hegemónica y evidentemente, fruto de esa influencia, precisamente es el proceso que conocemos como romanización. Una de las grandes beneficiarias de ese proceso de romanización fue precisamente la península ibérica, ¿vale? Que ya empezó a tener un contacto con Roma precisamente pues desde el comienzo de la Segunda Guerra Púnica. De hecho, ¿por qué? Porque nuestra península, nuestra tierra, entra a formar parte del escenario de la guerra. Una guerra, digamos, de carácter, digamos, mundial, entre comillas, y uno precisamente de los escenarios de ese conflicto se desarrolla la península ibérica. Ajá. Y esa muralla que nos dice protegía de avance de los romanos en el siglo III. Bueno, sobre la muralla, inicialmente siempre hablamos de ella como muralla. Y sin embargo, no tiene carácter militar. Un yacimiento arqueológico que está en la costa atlántica de Marruecos, que es Lisus. Uh-huh. Lisus es un emporio, un establecimiento comercial fenicio. De hecho, es de los establecimientos fenicios más occidentales. Pues en Lisus, que tenemos la suerte de que es un yacimiento arqueológico que por estar un poco fuera de la actual Larache, pues se ha conservado. Tuvo una ocupación en época medieval, pero prácticamente se conserva casi todo de época fenicia y romana. Entonces hemos tenido la suerte de que pues parte de las estructuras que existen allí son similares a las que existen en Cártama. Uh-huh. Entonces, esas estructuras que hay en Lisus, realmente, sobre todo lo que es la estructura monumental, pues para que está sosteniendo, es una, digamos, está sosteniendo una planta edificial un nivel en la superior. Que se construyeron edificios de uso público. Entonces, ah. posiblemente lo de Cártama también responda a ese tema. Es decir, lo que consideramos o siempre hemos considerado como muralla realmente, por los mismos desniveles que tiene el terreno en Cártama, pues está sosteniendo, está creando unas plataformas artificiales en las que había una serie de edificios públicos en época precisamente púnica. Después, cuando llega Roma, pues Roma tiene otros planteamientos y de hecho Roma, ¿qué es lo que hizo? Pues precisamente colmataron, rellenaron gran parte de ese espacio público, que es lo que este año se ha terminado de excavar, que es lo que hemos levantado, han sido los de época republicana. Entonces, pues se ha descubierto la parte de pavimento que faltaba. Hoy, si uno va a Cártama, puede ir a la plaza, la parte, digamos, de muralla, y en el futuro, cuando se lleven a cabo las cañas que hay pendientes, pues podremos ver gran parte de esa plaza, que la plaza continúa. Se continuará la excavación. Que hoy día está debajo de la estructura actual, entonces eso hay que levantarlo en el futuro y entonces, pues precisamente pues cuando se amplíe, podremos tener una visión más clara y más completa de cómo se organizaba ese urbanismo en el siglo III. Pero antes que se levante era el momento de ya verlo, porque está visible todo. Está visible. Quiera puede llegar también en la plaza y ver estos restos únicos. De hecho, vaya, por la información, la plaza se va a consolidar. Si una empresa de restauración y se va a quedar visible. Quedar visible para pues para toda la persona que quiera ir. Porque es que son restos que merece la pena y conservar. Son únicos en el conjunto de España. Mira que España tiene un nivel de España, son únicos. A nivel de España son únicos en el sentido de que, como hemos mencionado al principio, en muy poco espacio sí. Hay un desarrollo histórico de bastante interés. Un desarrollo histórico que condicionó pues tanto toda la historia, todo el desarrollo posterior de esta zona, como de Andalucía. Y está el ayuntamiento bastante implicado. Bastante implicado, sí. Y es consciente de la riqueza que soporta sí, el pueblo. De hecho, hay una apuesta bastante fuerte y como ya sabemos, las excavaciones comenzaron pues en el año 2005. Bueno, ya habían comenzado en el siglo XVIII. Fue una cosa que mucha gente no sabe. Tiene un patrimonio tan importante que casi coincidiendo excavaciones que empezaron en Pompeya, pues precisamente en nuestra Pompeya, digamos, local, es Cártama.
porque eran restos tan monumentales y era tal su importancia que ya precisamente a mediados del siglo XVIII se empezaron a sacar. De hecho, hay muchos, pues gran parte están hoy en el Museo de Málaga, de la Aduana. Exacto, algunas piezas, quizás no las más importantes, pero de las más importantes del Museo de la Aduana son las procedentes de Cártama. Procedentes, los mosaicos de los trabajos de Hércules, las cosas de... Nos perdemos, vamos a la Sierra de las Nieves. Nos quedamos en la época de la Reconquista. ¿Quedaron muchos musulmanes después de que se conquistase por los católicos? Sí, lo que pasa es que cada pueblo, digamos, presenta unas características. Mencionado que la población que, digamos, que se reasienta en Alozaina son castellanos, son cristianos. Sin embargo, Casa Ramonela, pues gran parte de la población son musulmanes. Y es curioso porque Casa Ramonela pasa a control castellano un año después, en junio de 85. Y al principio, y estamos hablando de finales del siglo XV, se firmaron unas acciones de rendición, ¿no? Lo que conocemos como capitulaciones. Pues entonces una de las cosas que permitían las capitulaciones precisamente era que los vecinos musulmanes pudieran seguir siendo musulmanes. Cosa que decimos muchas veces que los reyes católicos, bueno, resulta que se les permitió. Hubo una integración. Que siguieran con culto, conservando el uso de sus mezquitas. También es cierto que los castellanos solicitaron el uso de una de las mezquitas para poder ellos tener su culto. Pero conservaron sus mezquitas después de conquistado por los cristianos. Sí, sí. ¿Qué pasó? Pues que esta situación se mantuvo hasta el año 1500. Y en parte porque hubo un incumplimiento por parte de los castellanos de las condiciones de capitulación. Entonces, ¿qué pasó? Pues ese incumplimiento se dio en más sitios. Hubo una rebelión en la zona de la serranía contra el control castellano. Los castellanos consiguen sofocar la rebelión, pero la consecuencia fue pues que esas capitulaciones desaparecieron. Lo que se aprobó, ya no se siguió cumpliendo. Entonces perdió la validez. A los musulmanes se les dieron dos opciones: o se convertían al cristianismo o tenían que irse. Qué extremista. Entonces, ¿qué pasó? Pues que en Casa Ramonela hubo vecinos musulmanes que optaron por irse a Allende. Cuando se dice Allende, es al norte de África. Y una inmensa mayoría, pues por distintos motivos, bien porque no pudieran plantearse el vivir fuera y porque no tuvieran medios económicos, se convirtieron al cristianismo. Y a partir de ahí los conocemos como moriscos. O sea, es un mal nombre porque realmente su nombre correctiano es Nuevo de Mor. Sí, es el nombre que hacía parecer. Si pasa que se conoce, de hecho, a Casa Ramonela nos conocen por morisco. Sí, sí, bueno, Casa Ramonela. Y posiblemente tenga relación con el hecho de que la mayor parte de la población era morisca y fueron moriscos hasta la expulsión en 1570, después de la Guerra del Alpujar. Cuando se reparte la tierra a los cristianos recién conquistados, ¿se reparte a nuevos pobladores o a los que ayudaron a conquistar? Sí, es que tenemos dos repartos. Tenemos el primer reparto, el caso de Casa Ramonela, que es el que tengo más cercano y el que mejor conozco. El caso de Casa Ramonela, cuando pasa a manos castellanas, había dos opciones. Podía estar, digamos, bajo jurisdicción real o bien jurisdicción de señorío. Pasaba a jurisdicción de señorío cuando precisamente los monarcas concedían parte de esas tierras a los nobles que le habían ayudado en la Guerra de Granada. Casa Ramonela fue desde el principio de jurisdicción real. ¿Qué pasó? Pues que muchos vecinos musulmanes siguieron con sus propiedades, pero como también hubo una primera llegada de, digamos, de colonos castellanos, a estas personas se les repartieron tierras. Pero eran, no participaron en la guerra, sino que vinieron. Que vinieron porque precisamente se creaba la corona, el gobierno central. Quería tener, evidentemente, pues castellano en cada uno de los municipios que, claro, había conquistado. Era forma de controlar. Un poco arriesgarse a que fuera una población enteramente musulmana, por circunstancias pudiera cambiar otra vez de bando. Entonces ya hay un primer reparto entre personas que venían de distintos sitios de la península, se le ofrecían buenas condiciones, simplemente porque, por ejemplo, pues que en unos plazos concretos tenían que hacer efectiva la ocupación. Es decir, si a ti te daban un lote de tierra que incluía casas para que tú pudieras vivir, y pasado cierto tiempo tú no habías hecho un uso efectivo de esa tierra, no habías hecho un cultivo o no residías, pues perdías ese derecho. Entonces tenemos un primer repartimiento que se hace a partir de 1493
Y tenemos un segundo repartimiento que es el que se hace en Casa Carabonela a partir de 1575 con unas condiciones distintas. 1575. Porque en 1575, a consecuencia de la guerra de la Alpujarra, se expulsó a todos los vecinos moriscos. Junto con los de Tolos, toda la Sierra de las Nieves, expulsado al interior de Castilla. ¿Qué pasa? Pues para evitar que esas tierras quedaban sin cultivar y se acabaran perdiendo, hubo una segunda repoblación, castellanos viejos que venían de distintos sitios de España, y se le dan unos lotes de tierras enormes, lo que conocemos como suertes. Una suerte que se utiliza mucho todavía en el vocabulario, en el habla popular. Sí. Fulanito tiene una suerte, pues esta realmente era un lote que incluía tanto tierras como viviendas. Entonces se dan unos lotes de tierra enormes, que evidentemente su importancia era también función de la persona a la que se le daba. Y entonces el Estado lo que quería era pues que estos lotes estuvieran en cultivo y pagaran un pequeño censo casi simbólico anual al Estado. Muchas veces lo que pasó fue que estos reparos no, digamos, dieron los resultados previstos. Y hubo muchas tierras que con anterioridad estaban cultivadas, 20, 30 años después, pues se habían perdido. Ajá, también a estos nuevos colonos, digamos, se les exigía que trajeran familia, y sí, si no traían familia, se le daba un plazo de, para casarse. Para contraer matrimonio, claro, evidentemente, todo el Estado lo que quería era crear las condiciones para que la persona, una vez que estuviera, pues precisamente garantizar el asentamiento. Y más teniendo en cuenta que justo en esa época, el otro gran poder en el Mediterráneo es el turco, el imperio otomano. Entonces, de hecho, es un conflicto en el Mediterráneo en el que la gran potencia cristiana es España. ¿Había miedo de si esas tierras se despoblaran, los invadían? Claro, muchísimo miedo. ¿Por qué? Porque eran muy frecuentes los ataques de piratas berberiscos que venían dentro de África a las costas. Además, sí, incluso hay ataques muy sonados en la zona de Almería, en la zona de Marbella, en la que precisamente llegaban, asaltaban un avión, se llevaban a mucha gente cautiva y o sea, se llevaban todo lo que podían, pues enseres, cosas de valor, ganado. Entonces, claro, por eso también se creó el sistema de todas las torres almenadas caídas, que era un sistema que ya venía desde la época nazarí, pero un sistema, digamos, fuerza, ya pues desde época de reyes católicos, Felipe II. ¿Por qué? Porque el peligro persistía. Y se crean en los pueblos las milicias locales. Claro. Las milicias locales con obligación de acudir rápidamente cuando escuchen el toque de rebato de la campana de la parroquia. Lo que pasa es que no es tan sencillo de todo, porque se creía siempre que los moriscos eran como una quinta columna que suministraba información a los piratas berberiscos, pues los moriscos tenían prohibido residir en la costa. Ellos no podían residir en el municipio costero. Por el miedo de que que precisamente facilitara información a los pues, mira, llegaron en la época tal, que es donde aquí, digamos, hay más cosas que puedan ser de valor, o cuando tenemos más población, personas susceptibles de que cautivemos, después se pidan rescate o que se vendan como esclavos. Uh-huh. Entonces, claro, por eso el gobierno permitía que los moriscos residieran en la costa. Más grave todavía, había un impuesto específico que pagaban los moriscos para el mantenimiento del sistema de defensa de la costa. ¿Eso de la farda? No. La farda costera. La farda. La farda costera solamente la pagaban los moriscos. Entonces, claro, fue también uno de los elementos que más influyeron precisamente en la rebelión del año 1568. Ah, qué tiempo. Ahí tenemos una historia muy interesante. Pero seguimos, yo sigo todavía en visual entrada de los cristianos en estas tierras, porque estas tierras fueron muy frutas, daban seda, daban agrio, eran muy, muy, muy fructíferas. Pero hubo un cambio de sociedad cuando llegaron los cristianos enormes. Esas tierras dejaron de ser tan productivas. ¿Habían o no tenían quien las produjera? Se dan varias circunstancias. Hay personas que accedían a lotes concretos, sin embargo, no eran agricultores, por mucho eran militares o habían sido militares, y al final, digamos, acabaron pues dejándose o acabaron perdiéndolo o dejando que se perdiera. También es cierto que el castellano tenía otra mentalidad. El castellano, desde el punto de vista agrícola, es más de carácter cerealista, de carácter teleísta extensivo, y sin embargo, esa realidad es muy distinta a la que existía en época musulmana. Claro. En época musulmana, pues la tierra muy cultivada, muchas parcelas, digamos, muchas propiedades son suficientes porque tienen distintos tipos de cultivo, no solamente el cereal, sino el tema de regadío, árbol frutal. Han mencionado el tema de los morales con la seda,
que era un producto, digamos, que un valor económico añadido muy fuerte, y también, por ejemplo, productos como la viña, porque la viña del musulmán no puede consumir vino, sin embargo, pero la uva se consume tanto en fresco como un producto seco que tenía mucha calidad. La malagueña siempre ha sido un producto todo. De un gran valor añadido. Claro. En época musulmana como en época castellana había distintos tipos de variedades, las zonas de viña, la superficie que ocupaba la viña era enorme, tenía una superficie de viñas enorme que se mantuvo prácticamente hasta final del 19. Si uno ve, cuando uno ve el catastro de Ensenada, incluso dibujos de finales del siglo XVIII, de 1780, del diseño gráfico de Tomás López, pues resulta que hay un dibujo de Aragonela donde viene a marcar gran parte de la superficie de viña. O sea, un dibujo muy sencillo, pero sin embargo se ve perfectamente, porque todo lo que vemos ocupado pues, por los pinos, en aquella época estaban ocupados por viña. Era un cultivo importante que tenía mucha importancia, generaba, o sea, mucha riqueza a nivel local. Hace poco vi un testamento de un musulmán que decía: de entre los que más echaré de menos en el otro mundo será el vino de Málaga. Y es musulmán. Sí, pero el musulmán también bebía, ¿no? El que le gusta, le gusta. De hecho, aquí en Cártama todavía tenemos esas viñas que tú dices que se sembraban y que aparecen en los regimientos y se le llama viñas viejas, porque eran viñas cultivadas por los musulmanes. Pues ese topónimo vieja, todavía hay zonas de Casa Aragonela donde se mantiene. No hay viñas, pero se mantienen las viñas viejas. Los cristianos siguieron plantando viñas, pero los nuevos plantones le llamaban los majuelos. Allí, por ejemplo, en Casa Aragonela tenemos todavía zonas de la viña de los... donde hace ya muchos años que no hay viña. Claro. Pero se ha mantenido. Estaría todo el día aquí hablando contigo, porque me vienen más preguntas, premia. Te emplazo para otro día. Sí, pero... porque yo sé que no paras de trabajar y tienes proyectos. De hecho, ya ahora estoy haciendo un trabajo de investigación sobre alozaina, según las respuestas generales del catastro de Ensenada, que se enmarca dentro de un proyecto general de investigación. O sea, hay un equipo de investigación en alozaina del que formo parte y me quiero hacer este estudio. Después también quiero hacerlo sobre el catastro de Ensenada, pero en Casa Aragonela. Muy interesante. Es un estudio actual de esos documentos, pormenorizado y contrastado con otros investigadores. Sí, pues sí. Eso es muy interesante. Y un poco es dar a conocer precisamente cuál es la situación de alozaina en el año 1750. Ajá. Y queremos hacerlo con Casa Aragonela. Pues yo te pido, por favor, que cuando eso salga a la luz nos lo notifiques, porque eso es un trabajo interesante. También se está haciendo un estudio sobre un yacimiento de época alto. Lo estoy haciendo en colaboración con Virgilio Martínez Enamorado, lo estamos haciendo de forma desinteresada. Muy interesante por la información que nos está aportando. Desinteresada. Sí. Al final, la mayor parte de las veces desinteresada. Al final se resume contra los estamentos oficiales de el que puede a veces no quiere y el que no puede sí quiere. Ahí hay una combinación difícil de engranar. Un poco el inicio de la entrevista. Nosotros, cada vez de su pequeña parcelista, tenemos que crear las condiciones para que haya un unimiento entre ciudadanos y administración. En aras, precisamente, en el tema que nos ocupa, a seguir invirtiendo y apostando pues en el patrimonio histórico, pues como elemento generador de empleo, de riqueza y de futuro. Eso Gracias. Es un poco lo que me gustaría trasladar a las que estén oyendo y viendo en estos momentos. O sea, concienciarnos es una línea interesante, permite conocer nuestro pasado, generar riqueza, y al mismo tiempo es un elemento atractivo que puede resultar, digamos, de interés para el visitante. Y que otros lugares se está promocionando. Si no nos subimos, nos quedamos atrás. He puesto el ejemplo de Cártama, he puesto el ejemplo de Tebas. Y en el resto de España. O sea, y en Tebas y en Cártama no es que sean más listos que en otros municipios, no es inteligente, simplemente han apostado. Ellos han apostado desde hace años ya. ¿Por qué? Porque le han visto viable. Claro. Su apuesta continúa. Y yo pienso que lo que se está haciendo en estos municipios servirá un poco de ejemplo y acicate para que en el resto de los municipios se lleven a cabo actuaciones similares. Como de ejemplo nos sirve tu trabajo, Paco. Por eso queremos agradecer que hayas estado con nosotros con un reconocimiento desde Edición Fion Rayo Pizarra y Fernando Bravo,
y el programa Historias tan cercanas y desconocidas, labor de difusión de la cultura, el arte y la historia. Muchas gracias a vosotros por darme esta oportunidad y evidentemente pues a vuestra disposición. Muchas gracias, Paco. Y a ustedes les esperamos este programa que, como sea la mitad que este, va a ser fantástico.